Sean bienvenidas a un nuevo tutorial de puntillas estrella. El día de hoy les voy a compartir el paso a paso para trabajar esta puntilla de una sola vuelta. Espero que les guste y la lleven a cabo en cualquiera de sus proyectos. Vamos a comenzar subiendo con 3 cadenas. Enseguida cargo mi gancho y vamos a trabajar 4 macizos más. Y contando con las cadenas serán un total de 5. Una vez que ya tenemos estos 5, giramos y trabajamos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Medio punto en el otro extremo. Giramos a nuestro derecho. Subimos con 3 cadenas. Cargo mi gancho y vamos a trabajar un total de 15 macizos contando con las cadenas. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ya que tengamos estos 15, vamos a trabajar 3 cadenas. Cargamos nuestro gancho, dejamos un espacio y volvemos a trabajar nuevamente los 5 macizos en la tela. Una vez que ya tengamos los 5 macizos nuevamente, giramos y trabajamos las 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Medio punto en el macizo del otro extremo. Enseguida 3 cadenas. Medio punto en esta parte. Giramos. Y vamos a trabajar 8 macizos contando con estos 2. Una vez que ya completamos los 8 macizos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En esta parte vamos a girar y vamos a trabajar 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Enseguida contamos 8 macizos del motivo anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el número 8 hacemos medio punto. Giramos a nuestro derecho. Subimos con 3 cadenas. Cargo mi gancho y vamos a trabajar 9 macizos contando con estas 3 cadenas. Una vez que ya completamos los 9 macizos, vamos a trabajar 3 cadenas, medio punto, y de esta forma formamos un pequeño piquito. Ahora completamos con 8 macizos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y el número 8 lo vamos a trabajar con 3 cadenas, medio punto. De esta forma. Enseguida nos deslizamos al macizo que está abajo. Y ahora vamos a completar los 15 macizos que van sobre estas 7 cadenas. Aquí ya tenemos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ya que tenemos estos 15, volvemos a trabajar 3 cadenas, cargo mi gancho y nuevamente vamos a trabajar los 5 macizos que van en la tela. Ya que tenemos nuevamente los 5 macizos, que son estos de acá, giramos y trabajamos las 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Medio punto. 3 cadenas. Medio punto en esta parte. Giramos y vamos a completar los 15 macizos igual que en esta parte. Vamos a contar con estos dos que ya tenemos. Una vez que ya tenemos estos 15 macizos, volvemos a trabajar esta parte, las 3 cadenas. Y nuevamente trabajamos los 5 macizos. Una vez que ya tengamos los 5 macizos, aquí vamos a identificar que esto es nuestro primer motivo. A partir de aquí ya estoy formando el segundo motivo. Vamos a tomar como referencia lo que ya tenemos. Este motivo es igual a este que está acá. Este motivo que estoy trabajando es este motivo donde trabajamos toda esta parte. Entonces giramos, trabajamos las 7 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto y vamos a trabajar nuevamente 8 macizos en esta parte. Ya que tenemos los 8 macizos, giramos y volvemos a trabajar las 13 cadenas. Ya que las tengamos, vamos a contar 8 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacemos medio punto en el número 8. Giramos y nuevamente volvemos a trabajar toda esta parte de la misma forma. Recuerden que subimos con 3 cadenas. Enseguida trabajamos 9 macizos en total contando con las cadenas y una vez que ya tengamos las 9 cadenas volvemos a trabajar el piquito de 3 cadenas medio punto. Al final completamos con 8 macizos. El macizo número 8 lo trabajamos con 3 cadenas y medio punto. Entonces de esta forma completamos toda esta parte en nuestro segundo motivo. Una vez que ya completamos esta parte, nos deslizamos al macizo que está abajo y de la misma forma que completamos toda esta parte,
vamos a completar nuestro segundo motivo. Y es así como continuaremos trabajando de la misma forma alrededor de nuestra servilleta. Una vez que ya hemos trabajado alrededor de nuestra servilleta, aquí en esta parte voy a cerrar haciendo medio punto en el primer motivo. De esta forma. Enseguida cortamos. Y ya que hemos cortado, les recomiendo planchar para un mejor resultado. Aquí les comparto el resultado final de nuestra puntilla. Espero que les haya gustado este tutorial. Si es así, no olviden darle me gusta, comentar y compartir. Las espero en el siguiente video.